onda, banda? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, pues ya vamos a hacer el inicio de la temporada 2. Ah, es hora de que empecemos a darle ese rol por todos los municipios como habíamos quedado desde un principio, pero bueno, ya saben, la pandemia nos atrasó un poquito con la visita de todos estos municipios donde debemos de ir. Les recuerdo que para que este canal siga funcionando necesito que por favor suscriban a mi canal, lo vean, le den like, lo compartan y algo muy importante, me visiten ahí nuestras páginas. Acuérdense que tenemos por ahí muchas cosas donde podemos compartir las experiencias de los viajes que tenemos y que hacemos. Así es que por favor no se les olvide, suscríbanse, aquí se los dejo también para que no se les olvide, suscríbanse. Esto es muy importante, porque sin suscriptores, pues simplemente, pues el canal no es canal, es otro más. Y bueno, aquí sobre todo se trata de visitar y conocer nuestra belleza de estado que tenemos, conocer los 217 municipios, dar a conocer nuestras gastronomías, las artesanías y todo aquello que nos hace sentir orgullosamente poblanos. Así es que, banda, por favor, acompáñenme y vamos a hacer este recorrido. Más que déjenme ver aquí porque estos tipos están muy lentos. Creo que se equivocaron de carril. Los del lado izquierdo son los que vamos rápido y yo necesito llegar rápido. Así es que, con permiso. Con permisito, me adelanto un poquito. Y bueno, vamos a poner de un poquito de música de acción, ¿no? Ya le adelanté un poquitín, porque si sí tengo un poquito de prisa, hay que llegar a cumplir con una chambita que tenemos pendiente. Necesitamos dinero, que esta pandemia nos ha pegado también duro. Ya nomás este señor, pero me vio y ya piensa que va más rápido que yo, se está incorporando. Ah, qué cosas con esta gente, pero bueno, ¿qué debemos hacer? Son las cosas del día a día para alguien que anda en moto, mi chavo. Con cuidado y fíjense siempre, porque no se confíen en que piensen lo que va a hacer el otro conductor. Siempre tengan sus precauciones. Y bueno, como estábamos comentando, yo sé que ahorita por algunas cuestiones muchos andan sin chamba. Vamos a procurar también pues ver qué se puede hacer por toda la banda para que pues algo salga de chambita, ¿no? Digo, entonces no sé, a lo mejor podemos ir a visitar algunos negocios o ustedes me dicen, yo sin problema puedo ir a visitarlos y aquellos que necesiten que se les apoye, pues adelante, ustedes me dicen qué onda, ¿va? Si es que, chavos, estamos pendientes para que ustedes me llamen, manden correíto o algo. Entonces estamos aquí al orden. Y bueno, si ustedes lo desean, pues podemos, no sé, hacer sinergia, ¿no? A lo mejor yo los anuncio aquí en el canal, aquellos que quieran tener un poco de promoción, pues aquí me dicen y con todo gusto los apoyamos para promocionar sus negocios. Y si andas buscando chamba, pues de igual forma, a lo mejor aquí por este canal puedes encontrar ahí el trabajo de tus sueños, quien quita, ¿no? Como ando siempre en diversos negocios y empresas, pues entonces probablemente podamos encontrar algo que se adecue
a tus capacidades y tus habilidades y que, no sé, a lo mejor se acomode a lo que andas buscando para subsistir. Si es que, bueno, aquí en esta temporada 2 vamos a hacer ese experimento, vamos a ayudar a la gente, vamos a hacer pues literalmente una mini bolsa de trabajo de YouTube. Obviamente hay que ponernos de acuerdo. Ahí ya tienen ustedes mi correo, de todos modos se los voy a poner ahorita para que sepan qué onda, dónde me tienen que contactar o cómo le hacemos o qué podemos ayudarnos. Y de igual forma, pues si ustedes tienen alguna chamba para mí, pues también, ¿no? Digo, se vale. Finalmente, pues aquí lo que necesitamos es reactivar nuestra economía todos. Todos, todos, no nada más. Es una que otra persona. Yo creo que es muy buena oportunidad. A mí me parece buena idea. No sé ustedes. A ver, déjenlo ahí en los comentarios. ¿Qué opinan? Probablemente algo pueda salir. Y bueno, acuérdense, yo soy perito en protección civil. Por eso es que ando aquí en las zonas industriales. Porque pues bueno, tengo que venir a ver a los clientes. ¿Y qué es lo que hago? Pues tengo que ver lo que es la vuelta a la normalidad con la nueva normalidad, valga la redundancia. Hay que ver los programas internos de protección civil, así como las medidas sanitarias que se deben implementar para disminuir el riesgo de contagio de el SARS-CoV-2 o COVID, como lo conocemos. Y pues obviamente pues yo hago los trámites aquí en varios municipios del estado de Puebla, también en otros estados. Igual si tienen obra o van a construir algo, bueno, pues también soy uno de los autorizados por SENAPRED y por algunos municipios aquí en el estado para firmar como corresponsable también en seguridad en obra. Y es que, bueno, ese es mi comercial personal. Si ustedes tienen por ahí alguna inquietud que quieran compartir o algo donde los podemos ayudar a conseguir chamba o conseguir clientes, porque acuérdense, necesitamos tener clientes, pues háganmelo saber, déjenlo en el comentario, escríbanle o mándenme correo. Ahí el correo que les pongo pues es público, es para ustedes, para que ustedes pues me manden ahí sus mensajes. Además, no sean groseros, hasta ahorita no me ha tocado ninguno, pero espero no me toque ahí alguien que se quiera pasar de listo, porque evíteme la pena, ya saben, ¿no? De borrarlos y no ser grosero. Así es que bueno, pues este es el Parque Industrial Puebla 2000. Aquí hay un sinnúmero de empresas. Ahorita donde voy, esta empresa se dedica a hacer el bajo alfombra y porque tiene dos materiales, pues por el momento se está dedicando también a hacer cubrebocas. Esos cubrebocas termoformados como tipo conchita, esos son los que está haciendo esta empresa. Si es que llegan a ocupar, pues ahora sí que comercial no pagado, ¿eh? Es un cliente muy buen amigo, una recomendación. Se llama Punzomex la empresa. Y bueno, pues está el comercialote para mi cuaderno. Entonces, chavos, vamos ya de salida, ya ven la magia de la edición. Ya estamos de retache, vamos otra vez para la ciudad de Puebla. Y vuelvo a repetir, si alguien o alguno de ustedes necesita trabajo o necesita vender algo, con gusto, pónganse de acuerdo. Les vuelvo a repetir, les dejo al final del video mi dirección de correo y la forma en cómo nos podemos contactar, si es que quieren que por ahí les ponga algún cintillo o algo, no sé, X, lo que ustedes crean conveniente que pueda aparecer aquí en el canal para conseguir trabajo o para conseguir venta. No sé, que anuncien algún productillo, algo que ustedes quieran, no sé. Acuérdense que hay restricciones en YouTube, hay que seguir las restricciones, ya se las haré saber. No podemos abiertamente poner comerciales como los de marcas reconocidas, pero sí podemos hacer algunas recomendaciones. Entonces, pues bueno, esta temporada 2, además de hacer turismo, vamos a intentar impulsar un poquito pues la economía de
de nuestro estado. Yo vivo aquí en la ciudad de Puebla, pero sin problema, y si es necesario, al mismo tiempo que voy visitando los municipios, pues voy conectando con la gente que necesita, no sé, a lo mejor un hotel que necesita que le vayan a conocer, o algún municipio que venda artesanías y que quieran que se conozca, o lugares turísticos como se ha estado haciendo, una ferretería, una tapadería, una tortillería, no sé, X. Ustedes ahí ya decidirán quién quiere anunciarse por aquí. Obviamente, digo, hay que ver las restricciones que nos pueda poner YouTube, y pues será algunas menciones que haga para ustedes. Y bueno, pues chavos, como les dije, ya voy de regreso. Es un placer estar otra vez con ustedes de vuelta. Vámonos recto, vámonos directo. Y ya saben, la recomendación de siempre, chavalones: pórtense mal, cuídense bien y nieguen todos. Así es que, saludos, buenas tardes, adiós.